El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE identificó en las últimas horas tres nuevos lesionados por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco, dos de ellos adultos y un menor de edad, en el departamento del Valle del Cauca. Tres nuevos que estamos contabilizando hoy: uno de Palmira que estaba en estudio, que efectivamente sí fue por una mecha de pólvora, una persona quemada por un tot en Tuluá y otro en Cali. Tenemos eh, la gran mayoría adultos y la gran mayoría en Cali. Y tenemos una diferencia de dos casos con el Instituto Nacional de Salud, porque son dos casos que no corresponden al Valle del Cauca y están en proceso de depuración en el Instituto. Es normal que haya diferencias porque nosotros vamos un poco más adelante, porque tenemos la posibilidad de verificar nuestros casos en terreno y el Instituto se demora un poco más hasta que los eh, documenta precisamente. Desgraciadamente ocupamos el primer lugar en quemados en el departamento en la nación. De esta forma, asciende a 33 los casos de personas quemadas en los primeros 16 días de diciembre, ubicando al departamento con el mayor registro en todo el país, siendo Cali el de mayor número de casos con 16, seguidos de Tuluá con 3, Florida, Ginebra y Palmira con 2, Buga, Yumbo, Toro, Yotoco, Viges, Guacarí, Grande y Restrepo con un caso cada uno. Las lesiones en su mayoría son en las manos, porque es pólvora explosiva que les eh, explota en los artefactos en las manos. Las otras personas que tienen quemaduras en la cara, en el cuerpo, eh, es consecuencia casi siempre de la observación de los eventos de pólvora. Asimismo, la Secretaria de Salud Departamental reclamó a los alcaldes un mayor compromiso, pues la gran mayoría de los municipios no han emitido el decreto que prohíbe el uso y la comercialización de pólvora. De igual forma, sigue recomendando a los padres de familia que tengan especial cuidado con sus niños, no solo de la no manipulación de pólvora, sino también evitar que estén cerca de estas quemas cuando son manipuladas por inexpertos.